Muy bien, nos encontramos en esta linda tarde de sábado aquí en el Rotary porque vemos movimiento, música, chicos. Bueno, quiero que me cuenten un poquito qué se está llevando a cabo en esta tarde aquí en el club, que además han copado la calle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos festejando el Día de la Niñez. La explicación de por qué un tiempito después es porque había muchos festejos y decidimos hacerlo un poquito más tarde. Pero la invitación fue abierta a la comunidad. Entonces esperamos muchísimos niños para hoy y bueno, hay música, juegos, va a haber personajes, así que va a ser una tarde maravillosa. Además nos tocó un día espectacular, un día primaveral. Sí. Bueno, ya vimos niños, por ejemplo, que pertenecen al hogar, ¿verdad? Que también fueron invitados. Sí, lo hicimos en conjunto con lo del hogar del niño porque nosotros, todo el club en conjunto tiene... Nosotros, Interact, que somos la parte más chica de Rotary, tenemos un proyecto que los niños vienen un sábado por medio, pasan la tarde, juegan, toman la merienda y la pasan re lindo. Bueno, me encanta esto, ¿no? Porque también cómo van las generaciones, las generaciones, ¿no? Las más chiquitas y como metiéndose un poco en la sociedad, incorporándose en esto de lo social que tiene tanto Rotary, ¿verdad? Sí, así es, ellos están re entusiasmados, colaboran siempre, trabajan muchísimo y nosotros de atrás apoyando. Excelente, excelente. Como el señor José Potenza, que siempre está, ¿no? Y acá de punta en blanco, impecable, siempre presente en todas las actividades. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Con lo que estás comentando, la verdad que trabajamos mucho con las instituciones que hablábamos, Hogar del Niño, los chiquitos de Down, y apuntamos mucho a integrarlos a la comunidad. Es una como una consigna, es un objetivo de Rotary trabajar un poco por la diversidad y por la inclusión, en el amplio sentido de las dos palabras. Así que por eso están estos chiquitos aquí. Los vimos también en su momento en el Taller Protegido, o sea que también el Taller Protegido es un lugar donde, bueno, tiene chicos más jóvenes o adultos. Ahí nos pasó una cosa, lo invitamos si querían venir a pasar el Día de la Niñez y nos contestaron que no, que ellos van a festejar ahora, la semana que viene, porque ellos son jóvenes, no son niños. Muy bien. Bueno, la tienen muy clara. Exactamente, exactamente. Bueno, así. me encanta. Sí. Muy bien, así que bueno, ahí estamos, próximos a largar con los chicos ahora. Bueno, esto me imagino que prepararon de todo, bien explicaban acá, hay disfraces. No sé, acá al niño le contaron que iba a venir Messi, porque además va a haber merienda. Y esto también es lindo porque hay un momento donde comparten, además de jugar y divertirse. Totalmente, digamos, es la idea es pasar un grato momento, una tarde con los chicos del hogar, de la Fundación con Síndrome de Down y todo niño que se quiera acercar. Consideramos que el Día del Niño es todos los días, no solo en agosto y nos olvidamos el resto del año. Por eso decidimos festejarlo ahora en septiembre. Me encanta porque sigue habiendo actividades para los chicos, que es lo más interesante, y ustedes siguen, ¿no?, manteniéndose en conjunto y siempre muy activos en lo social. Sí, así es. Siempre tratamos, de mi parte, con los chicos de Interact y como el club en general, de buscar qué actividades podemos hacer para ayudar a la comunidad o para festejar estos días. Y como bien dijo Mara, sabemos que el Día del Niño no es una fecha en específico, sino que son todos los días. Así que bueno, hoy, como hacemos sábado por medio, invitamos a los niños del hogar, pero hoy una jornada especial porque abrimos a toda la comunidad y vamos a festejar el Día de la Niñez, dándole una merienda o compartiendo un grato momento. Bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ¿hasta qué hora se va a estirar esto? ¿Más o menos saben? Hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá. Excelente, bueno, fieles entonces al equipo. Totalmente, muchas gracias por tu tiempo, porque siempre están presentes cada vez que los convocamos. Así que muchísimas gracias. Muy bien, los dejamos entonces para que continúen con el festejo. Muchas gracias a ustedes.